La investigación mixta. ¿Cómo están, teoconianos? Hoy vamos a hablar de algo que es como el café y el pan, como el taco y la salsa, como el tequila y el mariachi, es decir, la combinación perfecta. Estoy hablando de la investigación mixta. Vamos a ver qué es la investigación mixta, sus características, diseños, ventajas y desventajas y aplicaciones prácticas que te van a mostrar por qué este enfoque es muy poderoso. Así que ponte cómodo y arrancamos. Ah, caray, eso sí me interesa. 1. ¿Qué es la investigación mixta? La investigación mixta es una metodología que combina elementos de los enfoques cualitativo y cuantitativo en un mismo estudio para aprovechar las fortalezas de ambos enfoques y proporcionar una comprensión más completa de los fenómenos que se investigan. Imagínate que el enfoque cuantitativo es como un robot que junta un montón de datos numéricos y los analiza estadísticamente. Su trabajo es encontrar patrones y relaciones generales que se puedan aplicar a una gran cantidad de personas. ¿Cómo se hace esto? Usando encuestas, cuestionarios, experimentos y otras técnicas que nos dan números para analizar. Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo, que es más como un detective que se dedica a recolectar datos descriptivos como palabras, imágenes, textos y se enfoca en entender significados, experiencias y perspectivas. Para esto usa entrevistas, grupos vocales, observaciones y otras técnicas para captar la esencia del fenómeno de forma detallada. Al integrar datos cuantitativos y cualitativos, los investigadores pueden complementar sus hallazgos logrando mayor profundidad y amplitud en sus conclusiones. ¡Ay, qué interesante, Marge! ¡Cuéntamelo todo! 2. Principales características de la investigación mixta. 1. Integración de datos. La investigación mixta trata de combinar datos cualitativos y cuantitativos. Esto puede pasar en varias etapas del estudio: recolección, análisis o interpretación de datos. La idea es tener una visión más completa y detallada del fenómeno que estudiamos. 2. Amplitud y profundidad. Este enfoque te permite obtener tanto amplitud como profundidad. ¿Qué significa esto? Con el análisis cuantitativo puedes estudiar grandes muestras y encontrar patrones generales. Con el análisis cualitativo, te metes en detalles específicos y obtienes una comprensión profunda de casos particulares. 3. Triangulación. La investigación mixta utiliza la triangulación para validar hallazgos contrastando los resultados obtenidos de ambos enfoques. Los investigadores pueden confirmar la consistencia de sus conclusiones. Es como poner tus datos a prueba para asegurarte de que son sólidos. ¿Entendiste? Perfectamente claro y entendido. ¡Excelente! Ahora que hemos visto cómo la investigación mixta combina los enfoques cualitativo y cuantitativo, te invitamos a que disfrutes de una mezcla de contenido educativo y divertido en nuestro canal. Para ello, dale like a este video y suscríbete. No dejes que tu aprendizaje sea como un estudio de datos incompletos. Únete a nuestra comunidad y obtén la combinación perfecta. ¡Seguimos, teoconianos! Ok, policía. 3. Diseños de investigación mixta. El diseño de investigación es el plan o estrategia general que el investigador sigue para alcanzar los objetivos del estudio. Es como un mapa que guía todo el proceso de la investigación. En la investigación mixta podemos encontrar 3 principales tipos de diseños. 1. Diseño convergente. Implica la recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos de manera simultánea, pero por separado. Por ejemplo, podrías realizar encuestas para obtener datos cuantitativos
sobre la satisfacción de los estudiantes con un nuevo método de enseñanza y al mismo tiempo llevar a cabo entrevistas para explorar en profundidad sus experiencias y percepciones. Este diseño es útil cuando se desea corroborar los hallazgos de ambos enfoques y obtener una visión más robusta del fenómeno estudiado. 2. Diseño secuencial exploratorio. Este diseño comienza con la recolección y el análisis de datos cualitativos, seguidos por la recolección y el análisis de datos cuantitativos. Por ejemplo, podrías empezar con entrevistas a pequeños grupos de estudiantes para explorar sus experiencias y desafíos con un nuevo programa educativo. Luego de utilizar estos hallazgos para diseñar un cuestionario que mida la prevalencia de estos desafíos en una población más grande. La fase cualitativa ayuda a desarrollar instrumentos de medición más precisos para la fase cuantitativa. Este diseño es ideal para cuando se necesita explorar un fenómeno en profundidad antes de medirlo en una muestra más amplia. 3. Diseño secuencial explicativo. Es el inverso del exploratorio. Aquí se comienza con la recolección y el análisis de datos cuantitativos, seguidos por la recolección y el análisis de datos cualitativos. Por ejemplo, podrías empezar con una encuesta para medir el impacto de una intervención educativa en el rendimiento de los estudiantes. Si los resultados muestran mejoras, podrías realizar entrevistas posteriores con los estudiantes para entender mejor los factores específicos que contribuyeron a esa mejora. Este diseño es útil cuando se desea explicar en profundidad los resultados obtenidos en la fase cuantitativa. Inteligente, ¿no? 3. Ventajas y desventajas de la investigación mixta. Entre las principales ventajas de la investigación mixta tenemos la validación y triangulación de hallazgos, lo que aumenta la credibilidad y robustez de las conclusiones y la capacidad de abordar preguntas complejas con una exploración más exhaustiva. Además, ofrece flexibilidad metodológica y una riqueza de datos al combinar información numérica y descriptiva, proporcionando una comprensión más completa de los fenómenos estudiados. Por otro lado, entre sus desventajas, la investigación mixta puede ser metodológicamente compleja, ya que integra y analiza datos cualitativos y cuantitativos, lo que requiere de habilidades avanzadas y una planificación cuidadosa, lo que aumenta la dificultad y tiempo necesario para completar el estudio. Además, combinar los datos de manera coherente y significativa es un desafío que exige un diseño metodológico sólido y una experiencia de ambos tipos de análisis. Como puedes apreciar, la investigación mixta tiene ventajas que te permiten desarrollar una investigación con mayor amplitud y profundidad, pero también es más difícil de desarrollar, requiere más conocimientos de investigación, más esfuerzo y tiempo. Así que, si eres de esos estudiantes que está haciendo la tesis a última hora, como que no te la recomiendo. Aplicaciones prácticas de la investigación mixta. Para finalizar, vamos con un ejemplo de cómo se puede utilizar la investigación mixta para obtener resultados más completos y precisos. Para ello, podemos citar el campo de la educación, donde se utiliza para evaluar metodologías de enseñanza. Por ejemplo, imagina un estudio que investiga el impacto de la nueva metodología de enseñanza en el rendimiento académico de los estudiantes. Primero, podríamos recoger datos cuantitativos, datos sobre las calificaciones de los estudiantes antes y después de implementar la nueva metodología. Luego podríamos realizar entrevistas cualitativas con los estudiantes y profesores para explorar sus experiencias y percepciones sobre el nuevo enfoque de enseñanza. Este enfoque combinado permite no solo medir el impacto en el rendimiento, sino también entender las razones detrás de los cambios,
proporcionando una visión más completa y detallada del fenómeno estudiado. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. De esta forma, mis queridos científicos teoconianos, hemos llegado al final de este video sobre la investigación mixta. Te saludan en la locución Luis Enrique Tenemaya y en la elaboración del libreto José Luis López. Te enviamos un fuerte abrazo desde Ecuador. Mi Ecuador del alma, del alma, del alma. ¡Hasta la próxima!